We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar de los impactos en América del Norte, del conflicto en Ucrania y mucho más de las reverberaciones que ha traído la grave conflagración que está dando en ese lugar, pero que tiene impactos multidimensionales en todo el orbe. También, pues bueno, para ello tenemos a dos investigadores, el doctor Roberto Cepeda, a quien usted conoce bien, investigador de este Centro de Investigación sobre América del Norte, y también el doctor Carlos Ballesteros, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Relaciones Internacionales, y a quien nos da muchísimo gusto tener con nosotros haciendo trabajo en colaboración con el CISAN. Será un programa en donde pues veremos cuán difícil es pues ponerse de acuerdo en torno a este asunto, pero cómo también pues tiene que motivarnos, encaminarnos el discurso de la paz para que lo antes posible termine esta tragedia humana que está en aquel país. Y bueno, pues en este programa hablaremos de estas dolorosas cuestiones, pero necesarias de pensar, de debatir, de investigar. Le agradecemos que esté aquí con nosotros, el Mirador Norteamericano. Quédese con nosotros. Y bueno, pues el tema que nos atañe es el que preocupa cómo va a los cauces que va tomando la situación en Ucrania. Y la primera pregunta, doctor Ballesteros, es el contexto. ¿Cuál es la situación actual de la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania? Sí. Muchas gracias. Es una pregunta difícil porque es un proceso que va evolucionando rápidamente y que inquieta de manera general a todo el mundo, ¿no? Pienso que a un año de la invasión rusa a Ucrania, las condiciones son difíciles, son críticas, son preocupantes. Lo que hemos visto es algo muy sorprendente en este último año, ¿no? Hemos visto cómo una gran potencia nuclear, como es Rusia, invade a un país vecino con una menor población, con una menor capacidad económica, con una menor capacidad militar. Y esa fue la hipótesis estratégica del propio Vladimir Putin. Pero para sorpresa del mundo, lo que hemos visto durante todo este año es una gran resistencia por parte de Ucrania, una resistencia muy firme, muy decidida, en la cual tiene un papel importante el propio liderazgo político de Ucrania, encabezado por el presidente Zelensky, ¿no? Y en razón de esta resistencia hemos visto que se ha generado también un apoyo importantísimo y muy sólido por parte de la Alianza Atlántica, por parte de lo que es el espacio OTAN, trascendiendo incluso el espacio OTAN por muchos países que han definido su posición en contra de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces tenemos un proceso en muchos niveles. Esta es la guerra más global desde 1945, ¿no? Ningún otro conflicto del siglo XX y lo que va del siglo XXI se parece a este conflicto. Es un conflicto muy particular, muy complejo, de enormes repercusiones. Entonces, la condición actual de este conflicto es que tenemos una resistencia por parte de Ucrania y también por parte de Rusia una insistencia en conquistar a Ucrania, que se ha ratificado de manera muy, muy cercana, con declaraciones muy duras, muy contundentes por parte de Vladimir Putin,
quién ha planteado frente a la Asamblea Popular el poder legislativo ruso que el objetivo de Rusia es recuperar la totalidad del territorio ucraniano porque Vladimir Putin no reconoce la soberanía de Ucrania. A final de cuentas, esa es la perspectiva desde Rusia, desde lo que plantea Putin, Ucrania va a ser derrotada, ¿no? Y va a ser asimilada a Rusia. Ese es el destino de Ucrania desde la perspectiva de Vladimir Putin. Ahora bien, vemos que detrás de estas palabras es otra la realidad. Rusia no ha podido derrotar a Ucrania en el Donbass, en el cual la resistencia ucraniana no deja el avance de Rusia, y Rusia ha invertido un capital humano, lamentablemente, y militar muy grande en este proceso, intentando vencer las líneas de defensa ucranianas. No ha podido hacerlo. Por tanto, la posición de Vladimir Putin de que va a conquistar a Ucrania suena más una retórica vacía, ¿no? Lo que hemos visto más bien es que Rusia ha perdido espacio geopolítico, ¿no? Porque la mayor parte de los países está en contra de la invasión rusa a Ucrania. Se ha manifestado claramente en contra de esta invasión más de 140 países. Otros 35 países se han abstenido en la Asamblea de la ONU, abstención. Y otros 5 países han dado respaldo a la invasión rusa a Ucrania. Por tanto, vemos una Rusia que se ha aislado, ¿no? Una Rusia aislada, una Rusia que se ha situado en una posición defensiva frente al resto del mundo, y esto hace claramente notar cómo el conflicto, cómo esta intervención rusa a Ucrania es claramente ilegal y claramente ilegítima. No tienen ni legalidad ni legitimidad. Y esta ruptura del orden geopolítico de la posguerra fría por parte de Rusia arrastra al conjunto del mundo a una situación muy difícil, muy complicada, porque vemos que la intervención de un país con armas nucleares, una potencia nuclear en un conflicto que se desarrolla en términos de una guerra tradicional, una guerra convencional, ¿no?, eleva los riesgos, ¿no?, de una confrontación global, porque del otro lado tenemos a la OTAN, ¿no?, que tiene como cabeza a Estados Unidos, la otra gran potencia nuclear, pero también a potencias nucleares menores como son Francia y el Reino Unido. Entonces, la cuestión nuclear ha regresado, ha planteado un riesgo inmenso de un escalamiento del conflicto, ¿no? Y esta situación repercute globalmente. Todos los países han tomado posición, países pequeños, potencias medias y grandes potencias. Y detrás de todo este proceso tenemos además, ¿no?, la posición de China es muy importante en esta evolución de la guerra en Ucrania. China, con una amistad sin límites, como se ha definido con Rusia, pero no muy a gusto con lo que ha pasado en el conflicto, con la intervención rusa en Ucrania, con el bajo rendimiento geopolítico de Rusia en esta intervención, y planteando en los últimos tiempos la posibilidad de desarrollar un diálogo que pueda conducir a un acuerdo de paz. Yo vería estos trazos primarios, digamos, de este proceso que hemos estado observando nosotros, ¿no? Subrayaría el carácter global, la importancia global de este conflicto, el cambio de contexto y cómo queda, es muy importante, cómo queda situada actualmente América del Norte, ¿no?, frente a un cambio de carácter geopolítico y de carácter geoeconómico totalmente trascendental, ¿no? Yo diría esto para comenzar. Muchísimas gracias, doctor Ballesteros. Pues sí, es importante recordar, ¿no?, que hace un año, cuando comienza este conflicto, se comienza con ciertos discursos que poco a poco van cambiando a lo largo del año, y también con esta velocidad mediática que van ocurriendo los... o sea, la manera en la que se reportan los acontecimientos en los diferentes medios de comunicación también va produciendo pues como un cambio de narrativas, un ritmo en la manera en la que se entrega la información. Y, por ejemplo, particularmente los periódicos europeos y británicos
pues se comienza con una información del día a día del conflicto en Ucrania. Los principales diarios ocupaban sus primeras planas o sus primeros planos de sus páginas de internet para hablar de este conflicto. Poco a poco vemos cómo esto va cambiando, pero apenas recientemente y otros acontecimientos van cobrando también especial relevancia. Y eso, pues bueno, pues y mencionabas América del Norte, y de aquí aprovecho para darle la palabra al doctor Cepeda, que es plantearte, Roberto, cómo, cuáles son, desde tu punto de vista, los principales efectos de esta situación que ha explicado el doctor Ballesteros, cómo son los efectos a escalas regionales y a escala global, Roberto. Y Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a participar en el programa y precisamente rescatando lo que señalabas, donde el tema de la información, de las narrativas, también juega un rol muy importante en esta en este conflicto. Ha habido más de 7,000 personas asesinadas, más de 8 millones de personas desplazadas. Esto es lo que nos dan datos de Naciones Unidas, de otros organismos internacionales. Sin embargo, pues de acuerdo a la visión de Ucrania, pues ha habido decenas de miles de bajas del ejército ruso y viceversa, ¿no? Entonces, lo que sí estamos seguros de que pues ha habido decenas de miles de muertos en ambos bandos y estos datos de los 7,000, 8,000 civiles también que están entre las pérdidas, ¿no?, humanas, y sobre todo también destacar la migración forzada que se ha dado en esto que se miraba que iba a durar poco, algunas semanas o algunos meses, pues se ha extendido, ha avanzado, sobre todo Rusia en la parte del sur, sudeste, ocupando regiones de Ucrania, donde el objetivo del presidente Vladimir Putin, pues es terminar, o sea, desmilitarizar, desnazificar, ¿no?, ir contra ese gobierno de Ucrania. Y también el objetivo, pues, es prevenir precisamente esta ofensiva o esta iniciativa de expansión de la OTAN para expandirse hacia el este de Europa. Y específicamente esto es cuando ya Ucrania solicita adherirse a esta organización, el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo cual pues Rusia lo ve como una amenaza a su seguridad. Evidentemente, pues estas han sido algunas repercusiones negativas, pero no solamente para los propios implicados, sino también para la región más allá en Europa, para el mundo en general. Pues estas muertes, este desplazamiento de personas, pero también ha habido daños económicos. Esto ha dañado la economía de Ucrania, se han afectado las relaciones comerciales de ambos países con el resto del mundo, la economía de la región en su conjunto se ha visto afectada. Hay una disminución de la inversión, de las actividades productivas, y esto también se ha traducido en un aumento en general de la inflación, ¿no?, y de algunos productos del sector agrícola, agroalimentario, ¿no? Entonces, esto también ha impactado en diversas regiones en América del Norte. Europa también se ha visto, yo creo, un poco más afectado. Que Estados Unidos, si tuviéramos que hacer una comparación así muy, muy rápida, muy general, pero sobre todo esto ha aumentado la tensión geopolítica en Europa, ha motivado también una
un aumento de la actividad militar, sobre todo de parte de la OTAN en la región fronteriza, ha llevado a una polarización en las relaciones internacionales, donde algunos países se han visto obligados a tomar alguna postura a favor de Ucrania, otros apoyando a Rusia. Hay también, de repente, pues, diversas afectaciones en el tema energético, ¿no? En suma, esto ha tenido graves consecuencias negativas: pérdida de vidas, daños económicos, aumento de la tensión geopolítica, yo diría también crisis humanitaria. Pero bueno, si tuviéramos que hacer un análisis también de las motivaciones de este conflicto, pues evidentemente yo coincido con lo que ya se ha dicho, que esta es una de las crisis más graves, que implica más riesgo, más peligro para la estabilidad del mundo, porque estando involucrados ahí dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Esto evidentemente se da por la competencia estratégica entre Rusia, Estados Unidos y sus aliados en Europa, organizados en la OTAN. Estados Unidos y la OTAN han estado expandiendo su influencia en Europa del Este, y esto Rusia lo ve como una amenaza, esta expansión lo ve como una amenaza, ¿no? Para su seguridad, para sus intereses estratégicos, para su seguridad nacional. Y esto ya, pues, se venía advirtiendo por académicos como John Mearsheimer, por ejemplo, donde se le atribuye una responsabilidad política a Estados Unidos, a la Europa, porque esto se vio a finales de la Guerra Fría, en la década de los 90s, cuando se hizo este acuerdo de que ya la OTAN no se expandería más allá de los límites, ¿no? Que Rusia estableciera como sus objetivos estratégicos y de seguridad. Esto se da incluso desde antes, desde 2014, con el tema de Crimea, y esto viene ya desde antes, donde ha habido, donde se han apoyado gobiernos más ad hoc para los intereses de Europa Occidental y Estados Unidos en Ucrania, y esto Rusia lo ha visto también como una amenaza, ¿no? Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, pues los estados, las naciones compiten por seguridad, por poder, pero al final del día se establece un balance de poder, un equilibrio de poder, que este tema de Ucrania ha estado trastocando ese equilibrio de poder que había anteriormente. Sí, muchas gracias, doctor Cepeda. Pues aquí está, creo que en estas dos magníficas intervenciones nos dejan claro el gran debate que hay en torno a esta cuestión, la complementariedad de las perspectivas para comprender precisamente, pues, su complejidad y por qué se está llevando a cabo esto de una manera de guerra abierta y no se ha podido resolver los asuntos de una manera diplomática o haciendo uso de las múltiples herramientas diplomáticas a las que se podía haber tenido acceso. Ahora para un lado, pues, se ha cruzado una línea roja, para el otro, pues, evidentemente también con una invasión, y tenemos, pues, las dos posturas. Y creo que aquí, para arrancar este programa, pues estamos percatándonos, pues, de esta complementariedad, de esta complejidad del tema. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Les agradecemos que estén viendo Mirador Norteamericano. Estamos hablando sobre el conflicto en Ucrania y sus implicaciones para América del Norte. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios
previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que, bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y, sin duda, las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano, donde estamos hablando de los impactos en América del Norte del conflicto en Ucrania, y hemos estado haciendo pues un análisis bastante amplio y exhaustivo con dos investigadores expertos que complementan sus visiones para ayudarnos a comprender mejor la complejidad de esta difícil circunstancia que se está produciendo en un punto clave del mundo, pero que también está teniendo repercusiones multidimensionales en muchos aspectos de la vida humana, de la geopolítica, de la energía, de la alimentación, la manera en la que estaba organizado el mundo, el papel de Estados Unidos, el ascenso de China, la manera en que Rusia ha determinado pues actuar en este difícil escenario, y pues bueno, pues eso está produciendo un año 2023 particularmente difícil. Entonces, pues aquí estamos, y la perspectiva no se ve muy, muy, muy optimista, pero doctor Ballesteros, por favor, a manera ya para irnos acercando al final, ¿qué perspectivas de efectos para este año ves en este conflicto? Sí. Bueno, pues, ¿qué perspectivas? Muy complicada la pregunta, porque es un proceso que evoluciona rápidamente. Puede haber cambios muy, muy, muy dramáticos, muy drásticos en el escenario de la guerra en Ucrania, ¿no? Todo puede pasar, como han dicho muchos analistas. Sin embargo, lo que se ve en general en términos de consenso de la discusión es un estancamiento de la guerra, ¿no? Es estancamiento que traería un gran desgaste, no solo para Ucrania, evidentemente, también para Rusia, como un país agresor, y también para las alianzas que respaldan de una forma u otra tanto a Rusia como a Ucrania, que podría generar rupturas, e incluso ya está generando fracturas en la propia cúpula del poder ruso, ¿no? En términos analíticos, lo que estamos observando es que esta guerra tiene como principal objetivo, ¿no? Es una guerra con una dimensión política interna en Rusia muy importante, y por lo tanto lo que pueda ocurrir en el frente de batalla y lo que pueda ocurrir en mucho de la dinámica geopolítica dependerá de los intereses personales prácticamente de Vladimir Putin, ¿no? Por lo pronto la guerra no es funcional
para mantener la cohesión al máximo de su grupo de poder. El discurso le ha sido funcional, insisto, ¿por qué? Porque la mayor parte de la población rusa está de acuerdo con la intervención de Rusia en Ucrania. Han asimilado el discurso de Vladimir Putin, de que Ucrania le pertenece a Rusia y que Ucrania es una amenaza existencial para Rusia. Intenta justificar el por qué, por ejemplo, Rusia se ha encargado de castigar directamente a la población civil, ¿no? De bombardear escuelas, bombardear edificios, casas de habitación, de intentar dejar sin energía, sin electricidad a los ucranianos, matarlos de frío, ¿no? En fin, ahí está esta cuestión. Y el tema, pues, entonces, es que si viene un prolongado estancamiento de la guerra, las condiciones pueden cambiar de manera negativa, básicamente para Ucrania. ¿En qué sentido? Y tiene que ver directamente con Estados Unidos. Tiene que ver con el hecho de que el presidente Biden ha sido un político totalmente dispuesto a apoyar la posición de Ucrania, pero si viene un cambio político en Estados Unidos, esto no es tan seguro. Es algo muy importante y muy delicado. ¿Por qué? Porque en este año que debemos transcurrir, que estamos viendo transcurrir, tendría que haber alguna ventana de oportunidad para iniciar algún tipo de diálogo, ¿no? Que llevara a lo que tiene que ocurrir en algún momento, que es una negociación. Dejar a Ucrania en la mejor posición para negociar, pero que va a llegar una negociación, llegará una negociación en algún punto, sabiendo que Rusia no puede ganar la guerra, como se ha visto, pero tampoco puede perderla. Es una cuestión paradójica, ¿no? Muy delicada, muy importante, y esto un poco asimila al conflicto ucraniano a la realidad que se desarrolló en la guerra de Corea, ¿no? ¿Cómo terminó la guerra de Corea? Con un país dividido. El riesgo que ven los ucranianos es que este sea el escenario hacia el futuro, que se convalide la división del país. Crimea, ¿no?, quede dentro de la Federación Rusa, ¿no?, por cuestiones geopolíticas. Estados Unidos ha proveído 60 mil millones de dólares en material militar para Ucrania, que equivale al presupuesto militar de Rusia de 2021, para que se vea cómo están las cosas, cómo se está dando este proceso tan importante, ¿no?, en términos geopolíticos, para Estados Unidos, América del Norte, para Rusia, Ucrania y para todo el mundo. Impresionantes estos datos, además de que pues nos dejan, ¿no?, con la preocupación, porque esa paradoja que bien mencionas es algo que va, pues, a ser crucial, ¿no? Porque la clave pues aquí consiste en pues alejar el conflicto, finalizarlo, encontrar la manera de que tantas personas dejen de sufrir sus consecuencias directas e indirectas. Y y pues aquí en este momento, pues el luminoso escenario que planteas es de estancamiento, ¿no?, que lo hemos visto en otras guerras regionales, internacionales. Cuando llegan a esta fase de estancamiento, pues el costo en vidas humanas es pavoroso, ¿no? Y bueno, pues hemos visto además, pues, que las estrategias de incorporación a conflictos en este siglo, desde que se inventaron las armas de destrucción masiva en Irak y se inició esta pues patológica para la salud internacional, patológica actividad que lleva a que países puedan tomar unilateralmente la decisión de entrar en otro. Y cuando vemos, pues, que infraestructura civil, como bien mencionas, las centrales eléctricas, pero también el gasoducto Nord Stream 2, pues van siendo afectados y que van obligando a los actores a tener que cambiar sus estrategias de abastecimiento y de comercio. En fin, pues es un momento clave, pero también hemos visto en las últimas semanas
nuevas estrategias de acercamiento, ¿no? Vemos a Arabia Saudita e Irán lograr un acuerdo mediado por China, que es algo pues, es inédito, no solamente el acuerdo en sí, que es algo brutal, impresionante, gigante, sino el papel, ¿no? de China en un acuerdo tan difícil como aquel. Y entonces, pues aquí lo que nos lleva a preguntarnos es qué perspectivas habrá para este conflicto para terminarse. Ya nos comenta el doctor Ballesteros lo que ha pasado en otros momentos, como en Corea, ¿no? cuando se enfrenta esta paradoja que viene analizado. Pero, ¿cuál sería tu análisis, doctor Cepeda, sobre las perspectivas de paz para este conflicto? Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que no le conviene a nadie, no le conviene al mundo que esto se prolongue, ¿no? Un conflicto que siga más allá, que se prolongue por varios meses, pues esto va a afectar a la economía, a las cadenas globales de valor. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales que nos hablan de perspectivas económicas al inicio de año, pues nos pintaron un 2023 donde va a haber un crecimiento menor, ¿no? Hay un declive de la actividad económica en general comparado, por ejemplo, con el 2022. Hay mucha incertidumbre también por el tema de la inflación, ¿sí? En general, pues se advierte ese panorama no tan positivo, ¿sí? En el ámbito económico, y esto pues no le conviene a nadie, ¿no? Ya hablamos algunos datos hace algunos momentos, lo que Estados Unidos ha dedicado de asistencia alrededor de 50 billones, sea 50 mil millones de dólares justo hacia el primer año de cuando se cumplió el primer año de este conflicto. También países como Alemania, como Canadá, Reino Unido también han apoyado a Ucrania, y esto evidentemente hay una inflación récord a nivel global. En algunos países ya alcanza los dos dígitos, ¿no? Como ya se ha visto, ¿no? Entonces estas interrupciones en estas cadenas globales de valor van a llevar un rápido aumento, van a continuar todavía con el aumento de precios en los alimentos, principalmente en los precios del sector energético, ¿no? De la energía, sobre todo en términos de petróleo, de gas, pero también de los granos, ¿no? Como el trigo, el aceite vegetal, los fertilizantes, ¿sí? Toda esta disrupción que se viene dando justamente porque Ucrania y Rusia estaban integrados a la economía global, en una economía global, ¿no? Entonces, esto va a llevar a políticas monetarias más rudas, más severas, ¿sí? A mayor austeridad, sobre todo para hacerle frente sobre todo a los costos de transporte y entre otros gastos, ¿no? Entonces, Henry Kissinger, un diplomático internacionalista estadounidense, reconocido, político también, pues ha propuesto algunas soluciones para este conflicto, ¿no? Por ejemplo, él considera como lo más importante respetar los intereses de seguridad de Rusia. Kissinger pues, ha argumentado que una solución duradera al conflicto requiere que las partes respeten los intereses de seguridad de Rusia, pero por otra parte, Kissinger también urge a reconocer la soberanía de Ucrania, ¿no? Evitar una fragmentación, una partición del país, porque esto sería peligroso, dice Kissinger, y podría llevar a conflictos adicionales en la región.
por lo cual sugiere una negociación diplomática entre las partes, sentarse a la mesa de negociaciones, trabajar hacia una solución pacífica del conflicto, y esto deberá incluir a todas las partes, incluyendo a Rusia, Ucrania, países europeos también que tienen una involucración en el conflicto, ¿no? Y al final del día lo que sugiere Kissinger es que Ucrania se mantenga neutral, ¿sí? Esto para decir que no se una a la OTAN, para que esto le va a permitir a Rusia sentirse segura, pero también a Ucrania mantener su integridad territorial, ¿no? Entonces esta zona neutral podría ser garantizada por un acuerdo internacional y garantías de seguridad para todas las partes, ¿no? Es decir, en pocas palabras, pues Kissinger propone solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania manteniendo como prioridad los intereses de seguridad de Rusia, ¿sí? Pero reconocimiento de la soberanía de Ucrania, y esto que se logre vía negociaciones y que al final día Ucrania se mantenga neutral. Esto obviamente debe ser respaldado también por la comunidad internacional. Otro gran pensador, ¿sí? De este tema, el internacionalista John Mannheimer, en un artículo reciente que se llama Jugando con Fuego en Ucrania, pues él destaca los peligros que están ahí latentes, ¿no? De que esto suba de tono, de que hay una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, especialmente sobre todo por la posibilidad del uso de armas nucleares. El autor argumenta que la opinión convencional, tanto en Estados Unidos, de que esto es poco probable, aunque él dice que se está subestimando estos riesgos, ya que las guerras tienen su propia lógica interna y son muy difíciles de predecir o controlar, ¿no? Se necesita, él dice, una solución diplomática para evitar esta escalada catastrófica. Pero él ve algunas complicaciones porque ambas partes están comprometidas con objetivos bélicos que hacen que un compromiso sea poco factible. Hace una crítica a la administración de Biden, que debería de haber trabajado con Rusia desde antes que estallara este conflicto para resolver la crisis de Ucrania, ¿no? Pero es demasiado tarde, la situación es precaria, dice Mannheimer, y no hay una salida obvia. Y esto obviamente pone a millones de personas en riesgo, ¿no? Pero al final del día hay una esperanza de que los líderes políticos de ambos lados, de ambas partes, lleguen a un acuerdo y que se evite una escalada catastrófica, ¿no? Entonces yo diría, ahí está el tiempo de la diplomacia, porque un conflicto prolongado no le conviene a nadie. Vemos también el rol de China, que por primera vez se va a reunir con el presidente de Ucrania, Mir Zelensky, y también va a ir a Moscú, ¿no? Para hacer lo propio con Vladimir Putin. Entonces ahí está una vía importante que habrá que ver con detenimiento en estos días. Yo creo que esto, porque también en algún momento algunos otros autores hablan de que una Rusia ya debilitada, que no tenga recursos para continuar con un conflicto prolongado, decida utilizar el armamento nuclear, pero muy dirigido hacia objetivos específicos. Entonces, esto también podría escalar, ¿no? Habría que ver la reacción de la OTAN, Estados Unidos, pero bueno, evidentemente, pues esto es lo que está en juego, ¿no? Peligro de que haya una escalada, ¿no? Que sería catastrófica, ¿no? Pero al final del día, esta resolución pacífica, diplomática, de la crisis en Ucrania es crucial para la estabilidad y la seguridad internacional, y es importante que estos líderes políticos, no solo estos países, sino a nivel global, aborden esta situación con precaución, se evite la retórica
bélica y una escalada militar y se dé paso a la diplomacia. Entonces yo aquí concluyo. Muchas gracias, Roberto. Pues ese es, creo que has dicho algo importantísimo entre todas las cosas que has mencionado, que es que mientras los objetivos se sigan expresando de ambas partes como objetivos bélicos, pues será complicado pasar a una desescalada. Creo que se complementa con lo que decía el doctor Ballesteros de no pueden ganar o no pueden perder, y entonces aquí pues nos llevan a una situación pues muy complicada. Por supuesto, además se combina con tensiones que crecen en otras partes del mundo que quedan fuera del análisis de este programa, pero que están pues conectados, ¿no? El Pacífico Sur, los submarinos del AUKUS, en fin, hay allá, esos tambores de guerra no se restringen a una sola zona del mundo, y no solamente nos está tocando un actor. Entonces, pues bueno, pues ahí está la dificultad. El tiempo se nos ha ido volando, el programa también. Me gustaría tener alguna reflexión final antes de irnos. Una breve reflexión final, doctor Cepeda. Sí, yo creo que como bien ha sido anotado, observado aquí, tanto por ti, Juan Carlos, como por Carlos, yo creo que esto forma parte también de un contexto internacional que ha atravesado diversas crisis en los últimos, yo diría en las últimas dos décadas, donde vamos a una creciente desglobalización, ¿sí? Y a una regionalización, ¿sí? El tema de la pandemia, por ejemplo, la crisis económica también que se vino por la pandemia, se vio acentuada por este conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Pues evidentemente a un nuevo orden internacional con diversas potencias regionales donde el rol de América del Norte en nuestro nuevo orden internacional se irá hacia una mayor profundización, tanto en el ámbito económico, pero también en otros ámbitos de cooperación, entre ellos la seguridad, ¿sí? El regional será fundamental, pero el tema económico yo creo que también es importante observarlo. Este nearshoring que se está dando, pues forma parte de todo esto, de los efectos de estos diversos factores en el ámbito internacional, como ya lo mencioné, la crisis y la globalización, el COVID, la pandemia COVID-19 y ahora el conflicto en Ucrania van a llevar a una nueva reconfiguración mundial donde América del Norte es más proclive a una regionalización económica y que eso pavimente o facilite la cooperación en otros rubros en la región. Muchas gracias, doctor Cepeda. Doctor Ballesteros, un mensaje final. Sí, bueno, pues es una preocupación por la circunstancia actual de la geopolítica. Cuando se habla de geopolítica es que son tiempos difíciles, ¿no? Ha regresado a la geopolítica y eso es una mala noticia para todo el mundo, pero pues es la condición que nos toca ahora observar y enfrentar. Y creo que hay una diferencia muy importante entre hacerle el juego a Rusia o hacerle el juego a Ucrania, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar en cuál es el motor de este proceso geopolítico que estamos hoy advirtiendo. Creo que el escenario de un conflicto prolongado en el que difícilmente aparezcan iniciativas de diálogo, de paz, es algo que debe de preocuparnos muchísimo, porque en efecto las guerras se pueden descontrolar, se pueden salir de control y ponen en riesgo no únicamente a Ucrania y a Rusia, sino al conjunto del mundo, toda vez que estén involucradas potencias nucleares. Esto lo sabemos bien. Sin embargo, digamos, precisamente las armas nucleares están como elementos de disuasión.
Sería una locura para cualquier país iniciar una escalada militar en términos nucleares, ¿no? De una forma u otra, la estructura de la Guerra Fría se mantiene en ese sentido disuasivo. Y bueno, de una forma u otra, iría en ese sentido la expectativa. Nadie puede estar en contra de que se resuelva esta cuestión a través del diálogo, que se llegue a una paz negociada. El tema es cómo, en qué condiciones se va a negociar y qué acuerdos son los acuerdos factibles que pueda asimilar básicamente Ucrania, porque el país agredido es Ucrania. Eso es algo que no debe de perderse de vista, ¿no? Y como usted ha dicho, muchos analistas importantes, ¿no? Bueno, el tema de la guerra en Ucrania se puede resolver fácilmente si Rusia deja de impulsar su embestida militar. Es tan simple como eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que Rusia deje de impulsar esta acción militar sobre Ucrania? Es el tema de la seguridad, ¿no? Y eso hay que evaluarlo muy bien, porque no únicamente la OTAN es una amenaza potencial para Rusia, sino que Rusia es una amenaza real para los países del entorno geopolítico de Rusia, lo que era el espacio soviético. El espacio postsoviético es un espacio que el actual gobierno ruso quiere reincorporar, comenzando por Ucrania, pero también amenazando a Moldavia, amenazando a Georgia, ¿no? En fin, está moviéndose en ese sentido, lo que complica mucho la situación, ¿no? Y aleja, por desgracia, la posibilidad de un diálogo productivo en función de un acuerdo de alto al fuego en principio y un acuerdo de paz sustentable, ¿no? Tanto para Ucrania como para Rusia. Rusia, en efecto, tiene legítimos intereses de seguridad, ¿no? Pero el tema es que mientras tenga una intervención militar sobre un país vecino, ¿no? Esos intereses quedan cuestionados, porque Rusia aparece como una amenaza real, presente, actuante, sobre en el contexto regional euroasiático, básicamente, pues, para los países que fueron parte del Imperio Soviético. Yo comentaría esto. Muchas gracias, doctor. Pues ahí están los análisis de los expertos con las dificultades del caso, la complejidad, el énfasis, además, pues, que se ha hecho aquí en este programa en reiteradas ocasiones sobre la importancia de volver a encaminarnos a la paz, de detener esta barbarie en donde las personas son las que sufren, personas de a pie, ciudades y pueblos prósperos ahora son espacios en ruinas. Entonces, pues, impedir que esto se expanda, impedir que esto crezca, tendría que ser nuestra tarea en un momento de que, pues, de todos lados pues parecieran acercarse cerillos para que se expanda el incendio en diferentes lugares, cercanos a Ucrania, cercanos a Rusia, también en el Pacífico, por supuesto, incluso, pues, políticos republicanos estadounidenses oportunistas amenazando a nuestro país. Entonces, pues, importante desescalar las tensiones, calmar los ánimos, calmar las retóricas para encaminarnos a la paz. Creo que tendría que ser tarea de todos y nuestro llamado desde este pequeño espacio que es Mirador Norteamericano, al que le agradecemos a usted que nos escuche, que nos vea el último domingo de cada mes. En la próxima ocasión estaremos analizando el tema de la crisis bancaria en Estados Unidos. También tendremos los expertos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya conoce. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, doctor Cepeda. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por compartir con nosotros su saber y su conocimiento especializado. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en un mes. Hasta la próxima.
Órale, pues está. Bueno, pues no les quise cortar la inspiración a ninguno de los dos, pero pues entonces ya en la siguiente sección será breve y hablaremos rápido de... ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos cuánto... Nos queda una sección